¡Buenas, buenas! Bueno, continuamos acá. Usted ya sabe, si se perdió alguito, vaya y visítenos en nuestro canal de YouTube, Mi Gente 3.0, y reviva la maravillosa entrevista que estamos teniendo con Alexander. Alexander, ¿cómo vas? ¿Bien? Excelente, papá. ¿Sí, ¿Sí te hemos tratado bien? Sí, qué entrevista tan bacana, sobre todo porque eh, cuando hay esa conexión con, con la persona que lo está entrevistando a uno también... pasamos eh, una chimba. Sí, eso el rolo, vea. Tomando, y eso que nos estamos tomando guaro. <laughs> y eso imagínate. que sí, guaro. Eh, yo quiero saber si de pronto tienes alguna conexión con Mi Gente ¿Algún recuerdo de pronto? ¿Con el canal, mi gente? Sí. Eh, sí, tengo recuerdos muy bonitos. ¿Cuál, cuál, cuál De verdad que bueno. yo llevo muchos años en la lucha, llevo muchos años en mi carrera musical. Y desde niño siempre he tenido las puertas abiertas con el canal, mi gente. He estado en muchísimos eventos de ellos, como desde que tenía yo a 15 años, más no menos. Entonces, siempre he estado en muchas entrevistas. Eh, más que recuerdos, agradecimientos sí, Ha sido un canal que siempre me ha abierto las puertas No, nosotros siempre te las vamos a abrir acá Se viene un próximo evento Gracias. para que nos acompañes Claro. Ya te vas a enterar de él Pero por ahora yo necesito También que nos devolvamos un poquito en el tiempo ¿Ganés? Pausa O oh, porque Alexandra nos había dicho que no tenía un prototipo Pero fíjese que las dos son rubias Continuemos <laughs> Debo decirte que no me da gusto verte, y no me salgas con que todavía me quieres, que no superas que te hago falta si yo esperaba no volver a ver tu cara, y me preguntas que por qué dejé de amarte, que ya mis ojos no te miran como. Bueno, ahí está. Me sobrabas tú. Hay un poquito Me de, tú. de desamor, hay un poquito de cositas que pasaban. Pero, pues, ese es uno de tus primeros videos musicales. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que ha evolucionado tu música después de, de devolverte un poquito en el tiempo? Eh, yo pienso que hemos hecho unas cosas increíbles. La evolución ha sido muy bonita. El aprendizaje en todo el camino es muy bonito y especial. Eh, hay personas muy especiales en mi equipo de trabajo, gente que lleva años trabajando conmigo. Y ya que estamos escuchando esta canción, esta canción es producción de mi hermano Juan Gabriel. Toca más de 23 instrumentos y es un excelente increíble. productor. Prácticamente cuando uno se mete al estudio con él, él, él graba casi todo. Lo único que no sabe tocar es vientos, lo que es trompetas, de resto él te hace todo. Qué ching, wow. Esa canción la hizo toda él, él wow. y un primo. Y ya que estamos hablando ahorita de aguardientico, nos tomamos dos botellas de aguardiente para grabar esa canción. Ah, entonces. Poquito. entonces eh, y es una canción muy bonita y he tenido mucha polémica con esta canción porque es que cuando yo la grabé, lastimosamente la canción es del que la pegue, ¿cierto? Uh -huh. Entonces eh, cogió muchas vistas sola, una canción tan linda, tan hermosa que eso empezó para arriba. En YouTube tiene eh, más de 400 mil visitas okay. reales. Son 400 mil visitas de gente que ha ido allí a buscar el video y le encanta la canción. Pero. Fue pasando el tiempo y muchos empezaron a grabar la canción y empieza la pelea de todo mundo, pero ni siquiera entre nosotros los artistas que la grabamos es la gente, o sea la gente todavía no entiende que la música se hizo para compartir, que hoy en día que están los covers ¿Cierto? podemos haber 10 grabando la misma canción, disfruten la que le guste a la usted, que la versión que le gusta pero no critique. Entonces, lo que me pasó con esta canción fue que eh, empezó esa guerra. En YouTube, en Facebook, comentarios, no, pero este man, ¿por qué grabó la canción sabiendo que es de este? Pero es que, ¿por qué grabó la canción? Bueno, es mejor la de Alexander y ta, ta, ta. De pronto pasaban Y, esa vez y una vez un me tocó más. mocharle la cabeza y yo dije, bueno, esta canción realmente es de la, banca, la, la banda Recodito. Ya, como les digo todo? Ya la grabamos como 35 en Colombia, pero es de la banda el Recodito, sí, la sí, original. Sí. Y allí como que se terminó la polémica, ¿cierto? Porque es que... Suele pasar, sobre todo en esa época, pero igual, mira, ahorita hay muchas reversiones. Por ejemplo, el Meke haciendo Vallenato se puso a ser popular y hizo unas reversiones de música pop. ¿Y eso qué? Igual fueron una chimba y a la gente le gustó. ¿Por Porque estamos en un momento chévere para los covers. Sí, Ahora. Sí. Pero te hablo, te hablo seis años atrás era grabar un cover era un delito, era una falta de creatividad, era que tú no tenías ideas, como artistas eh, no tenías música propia. Hoy en día no pasa nada. Y sobre todo porque en pandemia músicos de pronto en su casa empezaron a hacer reversiones a su estilo de algunas canciones y pues ahí fue que se empezaron a pegar Empezó. los covers. A mí me encanta. Son muy bacanos, porque, por ejemplo, hay una canción que a usted le guste y si le cambia de género a usted le encantó aún más, pues qué bacano. Te cuento, nosotros ya trabajamos en eso. Venimos con cinco covers espectaculares. Nos eh, vas a adelantar, obviamente. De, eh, ahorita mismo no les voy a decir qué canciones ¿No? son. Pero, por no, no, qué? No, porque, es, porque es un bunker que cuando salga y es dentro de poco. A ver, a ver, a ver, no, espérame un poco. A ver. A ver. ¿Qué es lo que se viene? Se vienen cinco covers. Se vienen cinco canciones que son covers. Son versiones espectaculares. Okay. Nos, nos metimos a un estudio de grabación. Cuando nosotros devoramos 3, 4 horas grabando en esta ocasión para grabar una sola canción, va, era de 8 de la noche a 5 de la mañana porque realmente le metimos alma, corazón y dedicación. Listo. Y yo sé que les va a encantar este trabajo que yo, viene de Alexander González. Seguro que sí. Porque estaban esperando los covers. Va a ser como un compilado de eh, esos, esos cinco covers. Van a ser como una especie de EP. Es un EP, sí. Es un EP. Es ¿Cómo un se EP. va a llamar ese EP? No, eso Créeme que hemos tenido la cabeza tan envuelta en, en, en cómo va a ser todo que no, a que no puedo donde... decirle título así. Oh. Porque estamos gusta. crudos en, en, en ese tipo de cosas okay, todavía. Más o menos, ¿para cuándo? Yo diría que a el finales primero, el primero cuando sale. A finales de julio. Julio estamos cerquita, estamos Puedo cerquita. estar soltando el primero. Y me gusta. Y me no gusta. demora para pa ir saliendo los otros. Yo Ay, que... más o menos con un mes de diferencia estaría chévere. Sí. Para llegar a diciembre con ese EP con toda. Lo que pasa es que tengo fe en, en lo que voy a soltar. Pues la fe siempre tiene que tener un artista. Tengo demasiada fe. Cuando sí, peguemos el tramacazo como va a ser, yo suelto lo otro, que es mucho más fuerte que incluso lo que va a soltar. Uh. Bueno, está bien. No nos vas a decir cuáles canciones son. Me parece perfecto porque igual a un mes y medio de espera hasta que llegue la primera. Pero sí nos podrías decir de pronto de qué género pertenecía originalmente. Tenemos bachata, bachata. Tenemos reggaetón. Upa, me gusta. Y tenemos vallenato. Y. Bachata, reggaetón, vallenato, todas las pasaste. Para los que les gusta los clásicos de reggaetón, yo creo que es muy identificado. Sí. Me gusta la información que estamos sacando acá. ¿Y todas las pasaste? Las pasé a popular, eh, teniendo en cuenta de que los sonidos han cambiado, ¿no? De que hoy en día tenemos que aceptar cosillas. de que ya entró un sonido que es el regional. Es muy cierto. Eh, donde ellos también eh, se adaptan a sonidos de nosotros para poder entrar al, al mercado colombiano. Tanto que así he estado escuchando a varios colegas tuyos que, que, que ahora es como regional colombiano. Sí, claro. Te digo una cosa: yo no dejaré de llamarle música popular Me gusta. porque es el nombre de nosotros. Entonces, eh, yo no, no pienso en, en, en cambiar la idea. Puedo tener sonidos similares a lo que están haciendo allá, pero no por eso tiene que llamar regional. Y no pierde la esencia y tu esencia. Sí, claro. ¿Cómo? Yo quiero saber más o menos, ¿cómo definirías que es tu esencia musical? ¿Qué es eso que, que te hace particular y que te hace diferente a los demás? Bueno, empezando que los aires en mi voz siempre han sido totalmente románticos. Eh, los artistas... Son románticos, ya está, ya sabe. Vaya anotando, si ya sabe cómo conquistarlo, hágalo. <laughs> Pero más porque mi formación vocal fue con, con artistas como Luis Miguel, como Cristian Castro. Entonces, eh, pienso que esa fusión en la música que están haciendo ahora es chévere, es chévere traer ese, ese es aire bueno. de, de ese tipo de talentos a la música que tenemos popular. Por ejemplo, yo hago acá un paréntesis. ¿Ustedes escucharon? La nueva canción de Arelis y Fanilú. Fanilú cantando popular es una chimba. Yo no me imaginaba que esto fuera así. Oiga, entonces ya sabe, se si viene nueva musiquita, a seguirlo en redes sociales, a estar pendiente de mi gente 3.0 y a estar pendiente de todo lo que esté pasando. Yo necesito saber qué más se viene para ti. De pronto se vienen nuevas canciones, colaboraciones, conciertos. Yo estoy dispuesto a las colaboraciones, eso vendrá con el tiempo. Eh, Dios permita que sí. Pero. Ahorita mismo, pues, se vienen muchos conciertos, se vienen giras internacionales también y están pasando cosas muy lindas con la carrera de Alexander González. Eh, ah, pueden seguirme también en TikTok. Hoy en día todo lo que subo, ¡puf! Sí, se va. Entonces, eh, allí tenemos varios videos virales para que vayan y se conecten allí. Bueno, entonces conectadísimos amigos y amigas. También saben que conectados con mi gente 3.0. Yo quiero saber un deseo así. ¿Con quién amarías colaborar? Fíjate que no puedo decirte eso. porque ¿Están en negociaciones? Porque, porque yo los admiro a todos. Y si se me da la oportunidad con cualquiera de ellos, sé que es complejo. Con cualquiera, cualquiera. Con cualquiera estaría bien porque la música se hizo para compartir. Y siento que el hecho de estar haciendo feats eh, hace que el género siga creciendo. Es porque es que el reggaetón siempre nos lo enseñó. Sí, por, ejemplo, sí. por ejemplo, Yankee pegó unos años sus temas solo. Y el hombre dijo, mi carrera no puede llegar aquí. Y ahí es donde él empezó a compartir su éxito con todos los que iban saliendo. Su vigencia estaba, su vigencia seguía, él seguía siendo el rey del reggaetón. Y estaba dándole la oportunidad a los nuevos talentos a que grababan con un gran. Entonces la invitación es para que piensen así los artistas de música popular también. Me gusta, me gusta. Es una manera de que tengan una vigencia. ¿Y, y, si, y si te propusieran un junte con alguien que no sea del género popular? Lo hago. Con quién. Eh, fíjate. Fíjate que sería una chimba hacerlo con Tales. Eh, me fascina la música urbana, así que no sé. Estoy dispuesto a hacer hacer esa fusión, sino que no puedo decirte con quién porque es que como te digo te tengo la cabeza como tan abierta a tantos artistas sí, y admiro el a tantos. Que sea, el que sea. Bueno, y con quién no. Con quién no. Eh, no, pues ahí ya tira enemistad porque no, explico, ¿por pero no, pues no, no, de pronto no, no. no, es que no combinamos o no me gusta un poco su música. Suele pasar. Eh, no, no sabría decirte. No, no, no. No. Ahí sí me Diga me... un nombre ahí. Uh, Marvel. No. <laughs> no. Okay. No, me corcha, me corcha ahí. No, un saludo para Marbella, Ya pensará que se la tengo montada. Eh, y sí, la tiene de ejemplo siempre, ¿ok? Eh, sí. Eh, <laughs> pero pues no, no, no pasa nada. Oigan, amigos y amigas, ya se nos acabó el programa. Necesito que porfa te despidas de esas fans que van a empezar a hacer lo posible por conquistarte y obviamente a enamorarse con tus canciones. Bueno, la invitación es para que escuchen mi música, para que sigan pendientes de la carrera de Alexander González. Muchísimas gracias, mi hermano, siempre por esta bien entrevista. Por me sentí increíble. Agradecimiento al canal, mi gente. Y la invitación para que me sigan en redes sociales y estén conectados conmigo como Alexander Gons oficial y allí nos vemos. Ahí está amigos y amigas. También recuerden seguirnos en redes sociales, mi gente 3.0, para no perderse de nada de lo que pasa en este universo musical. Si se perdió algo de nuestra entrevista, recuerden que con todo el respeto va de lunes a viernes a las 5 de la tarde. También puede revivir algunas entrevistas en nuestro canal de YouTube. Ahí las va a encontrar toditas, va a revivir momentos chimbas que hemos tenido por acá. A veces nos gusta salir a la calle, a hablar con artistas. Entonces es genial. Y sígame a mí arroba rolo rey el piso, geek. En donde se va a enterar de todo lo que tiene que ver Con el universo de las películas y de las series Por ahí estuvimos en Comic Con Les dejé unos videitos bien chores de cómo nos fue en esa experiencia Así que por allá nos veo Yo soy Rolo Geek Él es Alexander González Nos vemos en un próximo capítulo, chao pues